España, sin duda, de acá a la luna. Se lo afirmo, se lo firmo. En el día de hoy tenemos un espectáculo gastronómico. Realmente platos súper variados para todos los gustos. Dulce, salado, frío, caliente. Para toda la comunidad, para todo el mundo. Y quiero ya mismo presentar a la divina que hoy porta un rodete importante y en cinco pasos nos va a enseñar a hacer una tarantela. Eso mismo, Cala, ¿cómo te va en tu casa? Vamos a hacer tarantela en cinco pasos. ¿Viste alguna vez la tarantela? Lo probaste seguramente que sí, porque es un clásico. Es como, te dijera, un budín de pan, pero con manzanas intercaladas. Es una delicia, súper cremoso y con el gustito increíble de las manzanas. En cinco pasos para que te quede, pero clarísimo, mira, clarísimo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo va a quedar, pero realmente va a quedar clarísimo el plato, porque cuando agarres a tarantela no va a quedar absolutamente nada. Está buenísima, mira lo que es eso. Un verdadero clásico en cinco pasos detallados por Ximena para que no te lo pierdas. Y ahora, el niño, el gurrumín, el Benjamín, el Liero, el niño Juanito, que se trae unas espectaculares formaciones así de carne rellena. Vamos, Juanito, buen día. Buenos días, Argentinas, y mira lo que voy a hacer hoy. Unas sorprendentes croquetas de carne. Mira lo que es esto. ¡Guau! Wow. Impresionante para toda la familia, para todos los amigos. Unas sorprendentes croquetas de carne cada vez es increíble. Muy fácil de hacer, ¿eh? Muy fácil de hacer. Me parece para lo genial. Haga unas cuantas, por favor. Me encanta toda la carne como arrollada y adentro debe tener algo de rellenito. ¡Qué lindo que está! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Espectacular! Y hablando de espectáculo, el señor Juan Bracelli en el día de hoy va a ser un festival de panes rellenos. ¡Buen día, señor Juan! ¿Cómo le va? ¡Buena! ¡Todo por ahí! Vamos con un festival de panes rellenos. Para arrancar, la masa con una particularidad. Le vamos a poner puré de papa. Sí, sí, sí. Puré de papa, la masa. Ya le hice algunas veces, queda increíble. Pero también, como es un festival, mucho, pero mucho relleno. Mirá este, mirá, mirá. Salchicha parrillera, morroncito, queso, cebolla, una cosa que te lo devorás. Acaba de salir el horno y me estoy quemando. ¡Rico! Y tenés un popurrí, hongo, panceta, tomate seco, aceituna negra, bueno, verdura, vegetariano, lo que quieras. Festival de panes rellenos para vos y para todos. Muchas gracias, señor Juan. Espectacular realmente. ¿Cómo espectacular? Es el pucherazo mixto que vamos a hacer acá en esta mesada. Mira lo que es absolutamente con tutti, con tutti. ¿Viste esos pucheros que no le falta nada? Que tiene de todo. Que tiene un montón de vegetales. Que tiene distintas carnes. Que está absolutamente todo cocido, calentito, ideal para estos días de fresquete otoñal. Imperdible puchero mixto. Lo vas a aprender a hacer en paso a paso también detallado. Porque, mira, vos agarrás tu anotador y ya te queda para toda la vida. Y aparte, después de yapa, por las dudas, para cocinarlo rápido y rapidísimo, una tortilla espectacular. Chorizo colorado y garbanzo. Una cosa de loco, con mucha verdura también adentro. Pero una tortilla no habitual. Acordate esto que te estoy diciendo. Garbanzos y chorizo colorado. Una cosa de loco. Realmente rico, riquísimo, riquísimo. Nosotros, así planteado el programa de hoy, te pedimos, por favor, que te quedes un segundito con los amigos de ADMA y volvemos inmediatamente después para dar arranque a este festival gastronómico de cocineros argentinos. ¡Vale!